videojuegos en San Carlos. Sí, exactamente, el 26, 27 y hoy 28 estamos haciendo lo que es la primera muestra del videojuego. Y hemos reunido con el grupo nuestro, que es Mundo 1 Coleccionista, alrededor de 800, 900 artículos, todos de colección, ¿verdad? Todo lo que es relativo a los videojuegos. Incluso el compañero Camiliano tiene una computadora que muestra lo que es el último juego que él hizo con su grupo. Para presentar en la cuarta muestra de la cuarto concurso nacional de videojuegos, ¿verdad? Han visitado muchas personas, estimamos alrededor de unas 1000 personas realmente, entre ellos obviamente los colegios, escuelas que han venido y gente de parte en general. Emiliano, cuéntanos un poco sobre este último juego que vos realizás. Bueno, sí, tengo un equipo de trabajo, todo acá en San Carlos, todos menores de 18 años, y hace ya un par de años que estamos en esto, yo particularmente hace cerca de 5 ya, y bueno, el año pasado hicimos un juego que compitió a nivel nacional, y tuvimos un tercer puesto a nivel nacional, que lo consideramos bastante importante, ¿no?, considerando que ahí se compite con gente de que tiene de repente otras experiencias, ¿no? Es totalmente abierto, puede entrar gente que ya trabaja en el tema de los videojuegos o ingenieros o lo que sea. Y bueno, lo que estamos presentando acá ahora es uno de los dos proyectos que nosotros tenemos planeado presentar a fin de año, que está en fase prototipo, digamos, no está completo, pero que la gente ya puede probar y ver, ¿no? Este juego está hecho en conjunto también con un profesor de física, y si bien es un juego, un videojuego que cualquier persona puede jugar, está planeado de manera que va a ser especialmente útil en las aulas de física, digamos, con un profesor que vaya explicando más o menos lo que va sucediendo. Sin embargo, la gente en particular puede venir y jugarlo como un videojuego cualquiera, que era más o menos la consigna que nosotros teníamos, ¿no?, a la hora de hacer el juego, hacerlo que se pudiera enseñar algo, pero que fuera un juego, que cualquier persona pudiera jugar. Sí, estamos en la Casa de la Cultura de San Carlos y mañana vamos a estar hasta el mediodía, hasta la 1 exactamente. Ahora veamos algunas actividades culturales.